chica. Me toca a mí. Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sigson. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar.
Oye, esto, necesitamos ayuda. ¡Samuels! ¡Estás vivo! ¡Soy Ripley! ¡Ripley! ¡Taylor, es Ripley! Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, que... Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrens? La radio está rota. No puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixon. Le atenderemos en unos instantes. Mierda. Thank you.
Desactivado GNR. Permanezca a la espera. Thank you.
Núcleo Central de Comunicaciones. Solo empleados de Sixon. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Hola. ¿Hay alguien ahí?
catalogando y almacenando grabación. Acceso solo para Sixon. ¡Estás vivo! ¡Soy Ripley! ¡Ripley! Taylor, es Ripley. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrens? La radio está rota. No puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. ¡Estad alerta! Te enviaré un vehículo de tránsito. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de... ¡Mierda! Thank you.
Esto no es necesario. Esto no son maneras. Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions.
conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixon Synthetics. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo, a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo.